Muy bien, mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con nuestra cancioncita. Ahorita voy resolviendo tu duda, Sarita. Vamos a compartir también la información y ahí aclaramos. A ver, Anita, ¿tienes alguna duda? No, a mí se me olvidó bajarla. Ah, ok. ¿Y Santi, alguna duda? Ah, no, a mí solo se me olvidó bajarla. Ok, está bien, no se preocupen. Bueno, pues todos pueden activar su micrófono y comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pon la Hola, mano aquí, hola, la orejita aquí, ok, excelente, gracias. Bueno, cuadernito, pues, cuadernito. Como título escriben repaso de la electricidad. Repaso de la electricidad. Y la fecha del día de hoy, ¿verdad? Hoy es 9 de septiembre. 9 de septiembre. Qué rápido van los días de septiembre. 9 de septiembre. Vamos, hoy es 9 de septiembre. Salud. Gracias. Vamos pues. ¿Ya escribieron el título y la fecha? Ya mi. Repaso de. Dice título. Repaso de la electricidad. Aquí está. Repaso de la electricidad y la fecha del día de hoy, que repito, es 9 de septiembre. Bueno, cuando estén listos, me dicen, así comenzamos todos juntos el tema. Pues. Ok, listo. Bueno, ¿se recuerdan que la vez pasada estábamos hablando o haciendo un repaso de esto, verdad? Y dijimos que la electricidad en sí es una forma que se produce por la presencia de cargas eléctricas, ¿sí? Bueno, la electricidad viene entrelazada con lo que es la energía. ¿Se recuerdan que acabamos de hablar de la energía, verdad? Hicimos también unos ejercicios de la energía, por ejemplo, hidráulica, eólica, mareomotriz, geotérmica, solar, ¿sí? Bueno, también de ahí viene lo que es la electricidad, de ahí se jala. Esto ya lo habían copiado ustedes en su cuadernito. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es una corriente eléctrica, ¿sí? Eso quiere decir cómo se va pasando la energía, ¿verdad? Cómo la energía llega a mi casa, ¿sí? La corriente eléctrica es el movimiento ordenado y continuo que va en una misma dirección. Esa es la corriente eléctrica. Eso quiere decir que va entrelazada, ¿verdad? Puede ser por medio de un círculo, por medio de un cuadrado, de un triángulo, pero ese movimiento o esa corriente va en orden. No quiere decir que, por ejemplo, si voy a hacer un cuadrado, se va a tirar de una esquina a otra. No, va formando el cuadrado, va en orden. Esa corriente va en orden. De eso se encarga la corriente eléctrica. Bueno, vamos pues. Ahora, por favor, en su cuadernito me escriben corriente eléctrica. Vamos. Corriente eléctrica. Y de ahí que hayan escrito como subtítulo, corriente eléctrica, me van a copiar el párrafo que está aquí. El párrafo que está aquí. ¿Ustedes han visto las baterías que le ponen a los controles? Sí, Sí. ¿Y si han dado cuenta que de un lado de la batería tiene un signo menos y del otro lado tiene un signo más? mis. Sí. ¿Y Sí, si mis han que dado? significan positivo y Sí. negativo. Uno Excelente. ¿Y menos, si uno han más. dado cuenta que uno tiene como que algo hundidito y el otro tiene la puntita resaltada? Sí. Ah, también, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se pasa la energía desde el polo negativo hacia el polo positivo. A la hora de que ustedes colocan la batería en el control, rápidamente se ajusta y ahí comienza automáticamente a pasar la energía por medio de la batería, ¿verdad? De lo negativo a lo positivo. Por eso tiene un lado negativo y por eso tiene un lado positivo. Dime, Isaac. Hay que copiar todo el cuadrito. Sí, todo el párrafo. Okay, Miss. Bueno. No, Miss, todavía no. Ok, ah, bueno. Sí, Miss, yo también. Yo Solo espero a los demás a que termine. Ok, hoy sí, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar. Bueno.
¿Se recuerdan que la vez pasada estábamos hablando de materiales conductores y materiales aislantes? ¿Sí se recuerdan? ¿No se recuerdan? Sí, sí, ¿no? Obvio. Sí, me recuerdo. Bueno, a ver, ¿cuáles eran los materiales conductores? Los que ayudaban a la electricidad para... dejar energía. ¿Y los materiales no conductores entonces? Que prohibían el... ¡Excelente! ¿Sí se recuerda? Los materiales conductores son los que pueden llevar la energía y los no conductores son los que no pueden transmitir la energía. Muy bien, los felicito. Excelente, estrellita a todos los que me respondieron. Y exactamente, los conductores son los materiales que permiten el paso de la energía, ¿verdad? Como por ejemplo, el cobre, el aluminio, el agua, ¿sí? También dijimos que el cuerpo humano, cuando nos daban esos choques eléctricos. Tenemos los materiales aislantes, que son estos materiales que no permiten el paso de la energía, ¿verdad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, a veces cuando nuestros papitos, mayormente los papitos, ¿verdad?, están haciendo una conexión de electricidad, colocan una cinta negra. ¿Alguien sabe cómo se llama esa cinta negra? No, bien, pero me recuerdo. Pero es una cosita. Cinta de aislar. Ah, excelente, Isa. Muy bien. Cinta de aislar, ¿verdad? Bueno, cinta de aislar. Si se dan cuenta, su nombre aislar es casi aislantes. La cinta de aislar no permite el paso de la energía. Por eso colocan a veces esa cinta para cerrar las conexiones de electricidad que hicieron para que no topen, ¿sí? Esa es la cinta de aislar. En sí, entonces les pregunto, si no permite el paso, ¿será que la cinta de aislar será un material conductor o un material aislante? Aislante. 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 Su nombre lo dice, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahora como subtítulo escríbanme circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Bueno, aquí está la batería que les contaba que tiene negativo y tiene positivo, exactamente. El positivo está donde se resalta la puntita y el negativo donde se hunde, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Sí. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico, como podemos ver aquí, es un conjunto de elementos que están conectados entre sí. Si se dan cuenta, está la batería, después de la batería viene el alambre. ¿Después del alambre qué viene? Lo que yo estoy moviendo aquí. La bombilla. La bombilla, el foco, ¿verdad? Bueno, y de ahí viene el foco, está... ¿Cómo se llama este? Empieza con B. Batería. Ah, excelente, es una batería. Muy bien, está uniendo con la batería. Y de ahí la batería. Ajá, y de ahí la batería termina de unir otra vez con la otra batería, ¿verdad? Son dos baterías. Con la batería de control. Ajá. Son dos baterías diferentes, ¿verdad? Eso es un circuito eléctrico que une elementos que están conectados entre sí y estos elementos permiten el paso de energía, ¿sí? De nada sirve que estén conectados entre sí, pero si no pasan el paso, si no permiten el paso de energía, no es un circuito eléctrico. Bueno, dice que cuando todos los elementos están conectados, es un circuito cerrado, ¿sí? Porque si se dan cuenta, aquí no hay espacio, ¿verdad? O ven un lugar abierto donde no esté cerrado. Díganme ustedes. Lo mismo, ¿eh? Ah, no, ¿verdad? Es un circuito cerrado, ¿sí? Eso quiere decir que toda la corriente circula. ¿Cómo son los circuitos abiertos? Ahorita vamos, que toda la corriente circula, ¿verdad? Ahora lo contrario, si uno de los elementos no está conectado, es un circuito abierto. Pero se recuerdan que yo les dije que si no los materiales no permitían el paso de energía o no estaban cerrados, la corriente no va a circular. Eso quiere decir que no puede ser un circuito eléctrico. Tienen que estar cerrados y conectados. Y los materiales tienen que permitir el paso de energía. Si no, no es un circuito eléctrico. Si hay algo abierto, no va a permitir que la corriente circule, ¿sí? Bueno,
¿Quedó claro la diferencia entre circuito cerrado y circuito abierto? Sí, Miss. Sí, Miss. Ah, ok. Bueno, excelente. Por favor, me copian lo que está en pantalla hasta el penúltimo punto. Aquí donde lo estoy marcando con mi flechita. Si alguien me hace el favor de marcármelo ahí. Ahí estamos. Ahí está Isaac. Gracias. Hasta ese puntito. Sí, donde está lo verde, ya no tienen que copiar. Hasta ahí. Bueno, pues comencemos a copiar. Hasta ahí. Les voy a dar tiempo, así que copien tranquilos. Dime. Lo borren lo verde, que no se mira la última palabra. Es elementos, tiene la S. Bajemos un poquito a lo verde, por favor. Creo que fue Farid. Farid. A ver. Porque ahí dice circo. Ahí está. Gracias. Sí, Miss, empezamos con los elementos. No, comienzan aquí. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que permite hasta ahí. Y de ahí terminan hasta el punto que me hizo favor de marcar ahorita Isaac. Bueno, Miss. A ver, dime, Alex. No, Miss, ya no me olvidaba un momento. Ok, y vamos a ver a quién tengo aquí. Sí, lo dicta para que se haga más rápido, Miss. No, copien ustedes, ahorita vamos a ver, solo quiero escuchar a Briana. Miss, perdona, ¿qué estaban haciendo? Es que yo fui al baño. Hay que copiar los circuitos eléctricos. Hay un verde que está tapando ahí palabras, que no vi quién fue. Ya Isaac me hizo favor de marcarlo ahí, gracias. No vi quién era. Bueno. Hay que copiar, Briana, hasta donde está la rayita negra. Bueno, Miss, gracias. Ok, princesa. Ok, muy bien, mis chicos. Bueno, vamos a dejar aquí pendiente nuestro tema, ¿sí? Necesito que para el día lunes tengamos preparado algunas cositas. Pongan atención. Para el día, anótenlo en su cuaderno, si no, donde estén las tareas. ¿Y le ponemos tarea? Sí. No tienen que escribir nada, solo tienen que buscar. Para el día lunes, tener 5 recortes de materiales conductores y 5 recortes de materiales, ¿cuáles son nosotros ustedes? No conductores. Aislantes, muy bien. Tener 5 recortes de materiales conductores y 5 recortes de materiales aislantes. Puede buscarlos en revistas. Periódico. En revistas, periódico, ¿verdad? Láminas. O si no, pues puede imprimirlas. ¿Ok? Bueno, 5 de cada uno, por favor. 5 de cada uno. Este es una cosita. Aparte necesito una hoja de color claro, ¿sí? Una hoja de color claro. ¿En blanco? No, de color, pero el color tiene que ser un color claro. Puede ser un rosadito, un verde claro, un celeste, un amarillo, un color claro. Goma, si no tiene goma, puede ser silicón frío. Silicón frío y tijera. ¿Ok? Entonces, sus 10 recortes, en total son 10 recortes, una hoja de color claro, goma, si no tiene goma, silicón frío y la tijera. Mucho ojo, les voy a poner aquí, tamaño de las imágenes. Mediano. Mediano.
Mediano, no me van a colocar grandísimas porque si no, no van a caber en los cuadritos que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, pregunto, ¿alguna duda con los materiales que tienen que tener para el día lunes? No, mis. ¿No? Ok. Bueno, si no hay duda, entonces me voy despidiendo de ustedes de una vez, ¿ok? Y nosotros nos vemos en sociales a las 10:30. ¿Y ahorita nos toca? ¿Qué nos toca? Matemática. Ajá, exactamente, matemática. Ok, bueno, Randy, dime. Mis, las hojas pueden ser, la hoja clara puede ser una sección de tamaño carta. Sí, claro, no importa el tamaño. Bueno, y no importa el tipo de papel, puede ser papel bond o papel construcción o papel arcoíris, ustedes deciden.